Hoy queremos mostrar a ustedes el convento trinitario de San Carlos, hablar un poco de su historia, la cual comenzó en 1903, cuando la orden trinitaria llegó a San Carlos hace ya 82 años. Esta orden llegó a Chile en 1902. Su primera parroquia fue en Penco y luego al año siguiente, en 1903, aquí en San Carlos. Aquí funcionó desde su creación y hasta 1957 el seminario trinitario. El último de sus estudiantes fue el recordado sacerdote André Ursúa. Ingresar al convento trinitario de San Carlos es sentirse inundado por un ambiente de religiosidad. Sobrecoge la majestuosidad de esta verdadera joya arquitectónica que encierra tantos recuerdos y que está tan unida a esta comunidad. Imponente altar mayor, lugar especial destinado a destacar las imágenes del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí también hay un lugar destacado para los fundadores, San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la orden. San Juan de Mata, fundador de la orden trinitaria de origen francés. San Félix de Valois fue quien acompañó al fundador en la creación de esta orden. San Miguel de los Santos representa a la juventud, el patrono de ellos. Arriba podemos apreciar a continuación la Santísima Trinidad, símbolo de esta orden que llegó a América en el siglo XVI. Esta es la imagen de la Virgen del Buen Remedio, patrona de los trinitarios. El símbolo trinitario es una cruz en la cual el rojo va sobre el azul, fondo blanco y cadenas rotas que simbolizan la liberación de la esclavitud. Esta es una representación en mármol de la Última Cena, hermosa pieza tallada que vino junto al altar desde Francia en 1928. Costó en ese entonces 5.000 pesos de la época. La palabra del Creador ha sido entregada desde aquí a cientos y cientos de fieles de esta comunidad de San Carlos. La nave central fue reparada y remodelada en 1968 a iniciativa del sacerdote Andrés Ursúa. Ya en la época, el tiempo comenzaba a ocasionar daños en esta joya arquitectónica. En este lugar, ubicación privilegiada para el coro, cada mañana a las 5 de la madrugada, sacerdotes y jóvenes seminaristas elevaban sus oraciones al Creador. Cada rincón está impregnado de historia. Con un hermoso estilo, este templo brinda un ambiente sobrecogedor. Un viejo armonio acompaña las voces de los fieles que elevan sus cánticos de homenaje a Dios. Convento de los Reverendos Padres Trinitarios de San Carlos. Hermosa historia, pero el tiempo que no perdona ha ido dejando sus huellas al pasar y es posible apreciar los considerables daños ocasionados, tanto en el cielo del templo como en distintos lugares. La humedad se ha ido adentrando en el edificio debido a las fallas del techo que requiere una urgente reparación. En las esquinas, murallas, columnas, la humedad se ha adentrado peligrosamente. El recubrimiento de yeso se ha soltado, dejando grietas a la vista que claman por reparación. Un edificio de estas características solo es posible de reparar mediante una acción completa que involucra un alto costo. Como ya hemos señalado, para evitar todos estos daños que ustedes están viendo, se hace necesario reparar primero el techo y luego mejorar el revestimiento general del edificio. Para sacar toda la humedad, para poder pintar, enyesar y estucar, se deben considerar las reparaciones superiores. Reparar todos estos daños y sacar las molestas goteras es solo parte de una serie de trabajos de restauración que, como hemos apreciado, son necesarios y urgentes. Incluso el altar, confeccionado de mármol, tiene sus daños.
sobre el altar una ventana de luz que debió ser tapiada, perdiéndose su finalidad. Grandes columnas soportan el frontis del convento trinitario de San Carlos. El exterior del edificio también se ha ido destruyendo con el paso de los años. El desprendimiento del estuco es una de las más notorias muestras de esta situación. Este imponente templo religioso tiene múltiples características particulares, como es el ser el primer templo construido en cemento. Ello no ha sido excusa para que la humedad lo esté deteriorando. En el año 1910, el sacerdote Gregorio Arrieta se lanza a la colosal empresa de construir una iglesia, tarea que hubo de tardar varias jornadas. El cemento ocupado en esta obra fue traído en barriles desde Alemania. Al concluir su obra, los cientos de trabajadores que entregaron su esfuerzo quedaron extasiados al ver el imponente templo que lucía hermoso. Transcurridos los años, ya no podemos decir lo mismo. Mediante esa escalera de caracol, que está quebrada en un tramo, se puede llegar al campanario. Los ventanales superiores filtran la humedad y las lluvias de los inviernos. Cuando es necesario subir al campanario, debe improvisarse una escalera de madera que reemplace el trozo de la escalera de caracol. Desde esta ubicación es posible tener una vista imponente de un amplio sector de San Carlos. Para llegar a esa vista, se debe tratar de subir por esta escalera de la cual hemos hecho mención. Esa es la techumbre del convento trinitario. Y ahí está un atardecer que nos lleva a meditar sobre los años transcurridos por este verdadero faro espiritual. La creciente y pujante ciudad de San Carlos, que hoy alberga unas 25.000 almas, solo en su sector urbano, es una comunidad impregnada de tradiciones, de espiritualidad y de grandes acciones. La cúpula es lo más representativo y característico de este templo religioso. Ya lo dijimos, un verdadero faro espiritual. Esta impresionante campana tiene grabado su origen y fue donada por los bomberos de Talcahuano. Ya en esos años, los trinitarios cultivaban amistades nobles. Hoy existe una férrea amistad con los bomberos de San Carlos. Su campana tañe todas las mañanas y tardes, recordando a los fieles su compromiso con la Santa Misa. Altura, visión panorámica envidiable. Sin embargo, desde la techumbre de esta joya arquitectónica que está dañada, se pueden apreciar específicamente las tareas a realizar. Si hace ya muchos años, toda una comunidad de esa época fue capaz de erguir este monumento arquitectónico, este homenaje al Creador. Creemos posible que la actual generación realice la tarea de restaurar el convento trinitario, lugar de encuentro familiar. Aquí, muchos han recibido la palabra de Dios en el bautizo. Ante Dios, otros se han enlazado y creado nuevas familias. Y aquí también hemos despedido a quienes ya han partido y los hemos encomendado al Creador. Unamos nuestras manos y esfuerzos para restaurar el convento trinitario, dejando a las futuras generaciones un hermoso templo para la reflexión y el acercamiento al gran Hacedor.